ahora mismo, acá en el escenario, voy a transmitirles, voy a presentarles al panel transmitiendo el propósito. Ya veo que están sumándose. Para esto, le voy a dar la bienvenida al moderador Hassan Oropeza, de Sarape Social México, y a los panelistas, Alfonso Zúñiga, de Different Perú, Jean de Simone, de Vimedia, de Argentina, Bruno Caldarelli, de Reimpulso Uruguay, y Carola Fuentes, de La Ventana Chile. Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto contar con ustedes hoy, gracias por estar acá. Así que ahora, sin más, adelante, que tengan un hermoso panel. Muchas gracias, Agus. Bueno, un saludo muy grande desde México para todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en el día B. Pues hoy nos toca hablar de un tema que nos apasiona muchísimo a todos, que es transmitir el propósito, ¿no? Que es algo que nos mueve a todos y todas las que estamos en este tema del triple impacto. Y puntualmente queremos platicar y tener una charla en torno al rol de los comunicadores y las comunicadoras en la transformación del sistema hacia una nueva economía. Pues es un placer para mí compartir panel con todos ustedes, que ahorita se van a presentar. Pero va a ser una charla súper rica porque al final somos perfiles muy diferentes y abordamos la comunicación desde ángulos súper complementarios, ¿no? Entonces estoy súper emocionado por escucharles y pues sin mucho más me encantaría que se presenten. No hay nada mejor que ustedes mismos platiquen un poquito de ustedes. Entonces, pues Carola, ¿te parece si arrancas el panel? Muchas gracias, Hassan. Un gusto estar con ustedes aquí. Es maravillosa esta compañía. Y también gracias a los organizadores de este día tan importante donde podemos conocernos en la región las distintas iniciativas que se están dando desde el mundo B. Para nosotros, creo que los cinco que estamos acá, nuestro trabajo, nuestra misión es difundir muchas de las iniciativas que ustedes están desarrollando. Así que en verdad es una jornada maravillosa. Yo soy socia de La Ventana Cine. La Ventana Cine es una productora audiovisual que tiene 15 años de experiencia ya y 2 de certificación como empresa B. Nosotros hacemos programas para la televisión, hacemos reportajes periodísticos, hacemos documentales, hacemos videos también de iniciativas internas de las empresas. Y nuestro propósito es desarrollar, investigar, producir y difundir contenidos audiovisuales con impacto social positivo. Entonces somos como ese megáfono que muestra al mundo las distintas iniciativas que generan un impacto positivo. Así es que nuestro mayor orgullo es que acabamos de terminar de difundir en un noticiero abierto de uno de los canales más importantes en Chile, una serie completa sobre 8 empresas B en Chile que lograron sortear la pandemia porque estaban navegando en estos días tormentosos con un propósito. Así es que estoy feliz aquí de compartir con ustedes. Y represento un equipo de 20 personas, todos también súper comprometidos con nuestra misión. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Carola. Jan. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un placer estar acá en este panel con ustedes y sé que hay muchas personas ahí detrás de la pantalla, así que agradecerles. Soy Jean de Simone, directora y fundadora de Vimedia, una agencia de comunicación creativa y estratégica de triple impacto. Certificamos B hace más de un año, estamos muy contentas por eso. Somos una agencia que ya tiene 10 años en el mercado, pero las personas que forman parte de Vimedia ya están hace casi 20. Esto lo remarco porque en realidad venimos de comunicación y publicidad desde la industria más tradicional y de todas las personas que hoy forman parte de Vimedia las convoca la transformación, ¿no? Las convoca poder estar en un espacio
donde sí podamos contribuir desde lo social, lo económico, lo ambiental. Somos una empresa carbono neutral también, somos co-creadoras de ATI, agencias de triple impacto en Latinoamérica, que bueno, aquí estamos también como compañeras y compañeros de ese espacio. Muy entusiasmada por escucharles y por seguir participando de estos espacios que son tan necesarios para nuestra industria. Buenísimo, Jan, mil gracias. Bruno. Hola, bueno, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Veo una motivación increíble en muchas personas, porque aparte de grupos de WhatsApp, por todos lados, está llegando que bueno, sin duda esto está movilizando. Así que alegre de poder participar. Bueno, acá el equipo, que son unas casi 30 personas, está en este momento recibiendo la información de todo lo que viene sucediendo y súper entusiasmado con lo que va a pasar. Mi nombre es Bruno Caldarelli, de Reimpulso. Reimpulso es una compañía de Digital Out of Home o comunicaciones digitales fuera del hogar. Esas pantallas que están a veces en la vía pública o a veces en el interior de distintos espacios, como pueden ser policlínicos de salud, como pueden ser clubes deportivos, dentro del sistema de transporte, bueno, en diversos lugares. Esa es nuestra vertical madre y tenemos, bueno, dos nuevas verticales con este relanzamiento de compañía, porque somos Reimpulso hace 10 días más o menos, fuimos Impulso Creativo 6 años, que bueno, son medio ambiente y comunidad, así que en eso estamos acá aprendiendo también muchísimo. Buenísimo, Bruno. Alfonso, platícanos. Ya, muchas gracias. También como que quiero reafirmar que de hecho va a ser un panel súper interesante y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Yo soy Alfonso de Different. Different es una marca, una empresa que tiene el propósito, que se mueve por el propósito de mejorar la alimentación de las personas. De hecho, somos bastante nuevos, tenemos un poquito más de 2 años en el mercado. Comenzamos haciendo snacks, pero ya nos hemos abierto a un rubro de mucho más alimentos naturales. Somos un equipo jóvenes, liderado por gente joven. Queremos, en verdad, tener como que un impacto muy positivo de mejorar la alimentación de las personas. Creemos que es un pilar fundamental en la vida. Y bueno, de hecho, estamos creciendo bastante y eso nos alegra mucho y expandiendo nuestra huella en Latinoamérica. Muchas gracias. Pues bueno, si pueden ver, pues a mí me encanta porque tenemos alguien que narra historias, ¿no? Como Carola, alguien que te cuenta las historias. Jan nos puede dar estrategias, ¿no? Y Bruno es un medio por el cual comunicar, ¿no? Entonces, y Alfonso es un ejemplo perfecto de cómo se pueden comunicar las cosas de Triple Impacto y el propósito de tu empresa, de una manera súper creativa y diferente, ¿no? Entonces, todos tenemos perfiles diferentes, pero creo que lo que nos une muchísimo y lo que estamos alineados es que el poder de la comunicación puede transformar muchísimas realidades, ¿no? Y nosotros como comunicadores y comunicadoras tenemos una responsabilidad fuerte, ¿no? Por usar estas plataformas y este poder para no solo comunicar las buenas acciones que hacen las empresas, sino también cómo desde la comunicación impulsamos cambios, ¿no? Impulsamos mejores acciones y en ese sentido me gustaría empezar la plática preguntándoles desde su trinchera, ¿cuáles son los principales desafíos que creen que a los que nos enfrentamos las y los comunicadores en este momento, ¿no? En este momento de transición, ¿no? A una conciencia colectiva mayor, ¿no? Pero que de todos modos todavía estamos regidos bajo un sistema no tan igualitario, ¿no? Entonces, me encantaría empezar por ti, Jan, tú desde tu trinchera, desde comunicar para otros, ¿cuáles crees que sean los desafíos que más te enfrentas? Gracias, Hassan. Yo creo que la realidad es que desde siempre
desde los inicios, la comunicación y la publicidad ha excluido a personas, ¿no? Ha excluido a distintas personas, a comunidades, y con esto que acabas de iniciar la conversación, que lo hablamos anteriormente, la comunicación y la publicidad crea realidad, ¿no? Entonces, si no mostramos realmente a esas personas o si no mostramos esas realidades, esos hábitos, esas maneras de vivir, las estamos excluyendo. Entonces, hay una gran responsabilidad por parte nuestra, realmente a través de imágenes que reproduce la comunicación, la publicidad, que está incluso también representa así los medios, perpetuamos estándares de bellezas inalcanzables, fortalecemos sesgos, generamos hasta incluso mensajes que pueden ser en el inconsciente colectivo, hasta incluso como aprobados, que llevan a la violencia, mensajes que hasta incluso tienen que ver con consumos irresponsables, con falta de conciencia, de como por ejemplo dice Alfonso, ¿no? Falta de conciencia de cómo son nuestros hábitos alimenticios. Entonces, la publicidad y comunicación crea realidad y está en las agencias, las marcas, las organizaciones, los medios, desde qué lugar somos responsables a la hora de reproducir esos mensajes, de reproducir esas imágenes, esas campañas y esas estrategias. El mayor desafío para mí, para Bimedia, en este caso, es justamente esto, ¿no? ¿Qué pasa con las otras millones de maneras de existir? ¿Qué pasa con esas personas que todavía no han sido representadas en comunicaciones, en publicidades? ¿Qué pasa? ¿No son lo suficientemente buenas como para pertenecer, digamos, al relato de la comunicación o la publicidad? ¿Es posible imaginar una nueva manera de comunicar? ¿Es posible una nueva manera de habitar la sociedad, nuestros cuerpos, nuestras formas de consumir a la naturaleza? Ese creo que es nuestro gran desafío hoy, ¿no? Poder reconstruir los relatos establecidos, esas maneras en las cuales se perpetuaron realidades que hoy llegaron a un momento en el que nos pasa hoy con el clima. Hoy acá en Buenos Aires en octubre hizo 37 grados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entender que no somos ajenos ni ajenas las personas que creamos comunicación ni estrategias para las marcas, sino que es más bien todo lo contrario. Somos parte de esta realidad y tenemos una gran responsabilidad a la hora de cómo y qué lo hacemos. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, también le agregaría esto, el cómo es nuestra responsabilidad acompañar a las marcas que no están sensibilizadas a lograr una comunicación, ¿no? Como tal. Pero buenísimo. Bruno, a mí me interesa mucho saber tu opinión desde un espacio de medios, desde un espacio que amplifique y hace llegar los mensajes. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, no, primero que nada, lo que dijo Ian me parece que está bueno, viste, medio que tatuárselo un poco, porque creo que vamos en la línea de lo que dijo ella. Pero para agregar, el otro día estábamos en una conversación donde pusimos tres preguntas que estaban muy buenas y que a nosotros nos acompañan para volvernos a nuestro centro, porque las dificultades que nosotros vemos serían dos. Por un lado, las internas, las dificultades que tiene uno personalmente, uno como empresario, uno como líder de equipo, uno como integrante de un equipo, o sea, desde el rol que tengas, desde cualquier lugar, vos tenés tu mundo interno. Y ahí hay dificultades para poder lograr esto que vos mencionás, dificultades personales. Y por otro lado está todo lo externo. Entonces, para empezar por lo interno, y por ejemplo lo que a nosotros nos viene ayudando muchísimo para poder empezar a conectar con lo que realmente queremos sacar para afuera, han sido tres preguntas que salieron de una persona que sé que estaba por acá escuchando, y son las siguientes. La primera pregunta es que te haces a vos mismo, a vos misma, ¿no? Y que te lo puedes hacer como equipo de trabajo o como compañía. Es, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? Cada día, ¿no? ¿Para qué hago esto? La segunda pregunta es, ¿al servicio de quién estoy? ¿De mi ego o de algo que me trasciende? O sea, ¿del envase o de algo que va más allá de mí? Apariencia, ¿no? Mi nombre, el aplauso. Y la pregunta tres sería, ¿cuál es el legado que le quiero dejar a las más chiquititas y los más chiquititos?
ya incluso dejar de decir las próximas generaciones, no, no, los que tienen ahora 4, 5, 6 años, que sus decisiones no, de ahora no van a generar un impacto en el futuro por la edad que tienen. ¿Cuál va a ser el legado que le queremos dejar a las próximas generaciones? Esas tres preguntas muy probablemente lleven a o semillas que van a generar respuestas más adelante o a respuestas inmediatas donde va a aparecer el faro hacia donde queremos ir. Y cuando empezás a ir hacia ese faro, empiezan a suceder cosas mágicas, pero eso es a nivel personal para romper con dificultades que pueden hacer que no puedas comunicar ese, el propósito o que tengas dificultades de comunicación, porque capaz que todavía no te encontraste a vos mismo, no sabes cuál es tu faro, como empresa, como equipo de trabajo y personalmente. Y después a nivel externo, está bueno, nosotros nos preguntamos varias veces, che, ¿por qué vende más lo negativo? O tenemos esa creencia, ¿no? Esto de crear realidades. ¿Por qué creemos que vende más o que es más necesario esa apariencia física que tiene que ser de una determinada manera o el noticiero que habla todo el tiempo de la cantidad de cosas espantosas que pasaron, a lo cual Carola está tratando con su compañía de ponerle un poco de luz a todo eso que estamos consumiendo y expuestos todo el tiempo como comunidades? ¿Por qué eso está tan arraigado? ¿Qué es lo que nos pasa como Homo sapiens que eso nos genera ganas de mirarlo? Seguramente hay una parte que sea cultural y seguramente hay una parte que tengamos que trabajar que puede ser, llegar a ser hasta biológica, de ese miedo a morirse. Por ejemplo, yo te digo, se plantaron 1.500 árboles para hacer regeneración ecosistémica. ¡Ah, qué bueno! Ahora, si te digo, che, en la cuadra de tu barrio hay un árbol que tira una florcita que te podés morir si respiras eso. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿Ah, me puedo morir? ¿Cómo es eso de que el árbol, qué pasó? Decime más. No, bueno, un 38% de los que pasan por la cuadra se lo agarran y después un 0,2%. Es interesante ahondar ahí, sería para hablar muchísimo, pero eso es lo que nosotros vemos y como medio intentamos trabajar desde ese lugar, desde la transformación nuestra y cómo podemos generar elementos de interés sobre prácticas que para nosotros y comunicaciones que para nosotros van a generar un impacto positivo en la comunidad. Claro, sí, buenísimo. Sí, al final hay que, desde lo personal hasta desde la empresa y desde la marca, ¿no? Hay que ser congruentes y primero hay que generar impacto y hay que hacer cosas buenas para poder tener que contar, ¿no? Y en ese sentido, Carola, ¿tú a qué retos te has enfrentado? Bueno, tomo la batuta de Bruno porque me parece, estoy totalmente de acuerdo en lo que él dice. Y creo que a eso habría que sumar algo muy complejo que tiene que ver con el modelo de negocios también. Los medios igual se hacen cargo de esto que comenta Bruno, entonces saben que las audiencias tienden a sentirse más atraídas hacia estas noticias negativas o alarmantes, y por lo tanto también para proteger su ingreso le dan más pantalla a veces a ese tipo de noticias. Y nosotros nuestra misión ha sido entrar ahí y decir, no es que existan buenas o malas noticias, las noticias son lo que rompe la normalidad, lo que es novedad, por lo tanto no hay noticias positivas, sino que son noticias. Y cuando tratamos de contar las historias sobre empresas, ve, por ejemplo, nos posicionamos sobre eso. Esto es muy importante, las audiencias tienen que conocerlo, es algo que está cambiando el mundo y que creemos que tiene y merece la misma atención que las demás informaciones. Y ahí yo creo que estamos en un momento que también es de una oportunidad, porque, bueno, a la larga estamos viviendo una especie de fatiga informativa. Las audiencias sí están cansadas de recibir tantas malas noticias o informaciones que son negativas, que no están en contexto, que no les sirven para nada, que más bien inmovilizan en vez de movilizar o generar cambio. Y esa es una oportunidad para nosotros, porque cuando ocupamos nuestro talento, nuestra experiencia para contar historias que generen inspiración, que generen empatía, que generen conexión, que den posibilidades, que den luz, esperanza, también son historias que generan convocatoria. Y
y esa ha sido nuestra misión acá, llegar a audiencias masivas, no de nicho. Lo que está pasando con el movimiento B no es algo alternativo de un grupo de hippies, ecologistas, que están desconectados de la realidad. Al contrario, estas son las soluciones que nos van a permitir, como decían, a los más chiquititos, seguir viviendo en un mundo más o menos parecido al que nosotros conocimos. Por lo tanto, estamos hablando de cosas súper prácticas, súper serias, súper importantes, pero que a la vez pueden ir acompañadas de valores que son más graciosos y benéficos para la salud de cada uno. La alegría, la colaboración, la co-creación de soluciones que son armónicas con la naturaleza y con nuestras familias, con nuestro entorno y en el fondo con el triple impacto. Así es que estamos en un momento difícil, pero también creo que lleno de oportunidades. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay muchísimas cosas buenas que contar también, y creo que las personas necesitan, ¿no?, esperanza, y nosotros se las podemos dar, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo por ahí. Bruno, no, más bien Alfonso, a mí me gustaría saber tú desde tu empresa, por un lado, cómo comunican su propósito, cómo lo hacen y a qué retos se han enfrentado desde encontrar a la agencia correcta, si lo tuvieron que hacer in-house, cómo transmitieron, cómo lograron que alguien pudiera transmitir pues su esencia desde sus productos hasta su comunicación en general. Se nos trabó, ¿verdad? Creo que sí. Lo veo ahí trabado. Híjole. Bueno, pues igual está con mala conexión. Ahí está reiniciando. Bueno, igual regresamos con él después, porque creo que es un tema bastante interesante. Nosotros nos ha tocado también desde nuestra trinchera ver cómo empresas que quieren hacer las cosas bien les cuesta trabajo encontrar agencias que les pueden ayudar acá, que las entiendan y que tengan esa sensibilización. Alfonso, ¿ya regresaste? ¿Si no escuchas bien? Regresé. Sí, ahora se me escucha. ¿Alcanzaste a escuchar mi pregunta? Sí, perfecto. Te respondo. Te respondo rapidísimo. Para poder retomar el tiempo que me fui. De hecho, sí, o sea, es un proceso que nos tomó bastante tiempo, porque muy de acuerdo con Bruno, creo que existen dos retos o desafíos, que es primero el interno y el externo, ¿no? Dentro del interno, creo que como una marca, creo que es súper importante, primero, entender quién eres, entender cómo eres, realizar ese trabajo de bajar específicamente cómo es tu personalidad y qué es lo que quieres comunicar, para que de esta manera, si tú lo quieres comunicar, poder hacerlo de una manera auténtica, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros entendimos eso desde un comienzo, y es por eso que decidimos formar un equipo in-house en el cual ellos estén con nosotros en el día a día, un equipo in-house de comunicación que esté con nosotros en el día a día, que pueda entender el ADN de la marca, la cultura de la empresa, y de esta manera entender cómo comunicarlo hacia los demás y de una manera auténtica desde nosotros. Entonces, creo que desde el lado interno, ese es un como que algo que nos ha funcionado bastante bien a nosotros. Y luego está obviamente el desafío externo, que es hacia el público, ¿no? Cómo comunicar nuestro propósito, que es mejorar la alimentación, que necesariamente no es algo muy entretenido, porque no a todo el mundo le gusta, pues, que te digan cómo comer bien o qué comer bien, porque realmente los hábitos que tiene la gente son difíciles de cambiar, ¿no? Entonces, ahí el reto y un poco como que la manera en la cual lo hemos hecho es tratar de decir eso que queremos decir, que no es algo tan divertido o fácil de escuchar, de una manera que sí el público la pueda entender, que conecte con ellos, que sea divertida. Entonces, entrando por esos frentes, es creo que la manera que puedes de cierta manera, también como dice Carola, masificar todo esto, ¿no? Y hacer que un público que no necesariamente está interesado por el tema pueda venir hacia ti porque le interesa la manera en que lo dices, y luego de eso ya comienza
a entender la información que le das, a procesarla, y de esa manera es que va generando cambios en los hábitos de la gente, ¿no? Yo creo que así nos ha funcionado, y el hecho de manejar un equipo interno de comunicación creo que ha sido clave en nosotros. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a mí me gustaría retomar mucho de la línea que nos comentaba Bruno. O sea, al final creo que todos estamos muy de acuerdo que la comunicación, bueno, para comunicar tienes que tener que contar, ¿no? Nosotros desde nosotros, por ejemplo, nos aseguramos primero mucho alinear su propósito, que sea congruente hacia adentro, luego que generen programas congruentes con su core business, con lo que hacen, que ese programa realmente genere impacto y que se genere evidencia, ¿no? Porque esa evidencia al final es lo que nos da el contenido y las historias que contar, ¿no? Entonces, y en ese sentido, Bruno, me gustaría empezar contigo. ¿Qué realmente es lo importante a comunicar? O sea, ¿tú qué crees cuando estamos desarrollando y pensando los mensajes? ¿Realmente en qué nos tenemos que fijar? ¿Qué crees que es lo que mueve a las personas y en qué tenemos que poner atención? Bueno, o sea, yendo en línea con todo lo que estamos conversando, creo que hay que, en esta transformación, más allá de lo que mueve a las personas, creo que nos mueve algo que tiene que ser dinámico, moderno, entretenido, ¿no? O sea, empezar como con las cosas institucionales o esas cosas pesadas de información, a veces pueden ser necesarios, pero hay que tratar de tener la dinámica que se generó de consumo un poco asumida para poder volcarla en la audiencia. Por lo menos nosotros lo experimentamos así y también personalmente creo que nos pasa a todos y todas. Pero me parece que algo que está buenísimo en esto de la transformación es, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de filosofía tolteca, que uno de ellos es ser impecable con las palabras. Y esa es una gran transformación, porque hasta ahora las comunicaciones de las marcas han tenido históricamente un propósito claro y es un propósito comercial. Y para llegar a eso, se han utilizado, como que es válido y está todo bien, la estrategia de hacer comunicaciones que no son impecables con las palabras, un tanto engañosas. Y creo que las marcas y las empresas que puedan empezar a respaldarse con hechos de impacto positivo, lo que venimos diciendo, ¿no? Que empiecen a respaldarse con hechos de impacto positivo, sacarlo para afuera, van a poder estar siendo impecables con las palabras y contando lo bueno que están haciendo. Y si están haciendo cosas que no están buenas, es normal. Venimos de un legado que estábamos haciendo las cosas, o sea, tan esquizofrénico que queremos que todo tenga crecimiento basado en producciones con recursos naturales, y los recursos naturales son limitados, o sea, ya esa esquizofrenia la arrastramos. Entonces, somos imperfectos, imperfectas, estamos en este desafío. Ahora, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Contar cosas que están buenas cuando están siendo buenas, y lo que es malo, bueno, o no contarlo y empezar a transformarlo, o decir, che, yo esto lo estoy haciendo mal. Patagonia es un claro ejemplo, ¿no? Patagonia de ropa y provisions también, es un claro ejemplo que dice, che, esto lo estamos haciendo más o menos, lo estamos haciendo mal, estamos tratando de acomodarnos y de empezar a mejorar acá. Así que esto de ser impecable con las palabras me parece que está buenísimo, es un libro que recomiendo, porque en definitiva genera un impacto y crearía una realidad, como decía Ian, bien diferente, porque nosotros es algo que está como naturalizado en la cultura y sin embargo no nos gusta que nos den mensajes engañosos nuestros políticos, no nos gusta que nos den mensajes engañosos nuestras amigas y amigos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad, las personas con las cuales hacemos negocios. Entonces, si no nos gusta formar parte de una comunidad que tiene eso o recibir eso, ¿para qué lo vamos a escupir, para qué lo vamos a volcar a nuestra comunidad? Es algo que aparte siempre se le dice a las niñas y a los niños, pero después en realidad cuando vas creciendo te vas encontrando con que eso es moneda corriente. Entonces, creo que ser impecable con las palabras y por lo tanto respaldarse de acciones de impacto positivo que traigan alegría, que traigan bienestar y un poco lo que venía diciendo Carola y creo que Ian ahí estaba como para agregar,
necesita ese respaldo del impacto y después sacarlo para afuera, siendo impecable con las palabras. Sí, totalmente, Bruno. Ahí hay algo que tenemos como estos mantras en Bimedia, que justamente son estos los que decís, ¿no? Como, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Eso es como estar preguntándoselo todo el tiempo, porque es muy fácil, ¿no? El vicio del negocio, de quienes somos cuentapropistas, como decimos, venimos también de la cultura, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica venimos de la cultura de que nos falte, que nos falte, que nos falte. Entonces, como poder revertir también esos procesos y poder conectarnos con la alegría, con la esperanza, con la abundancia desde el hacer, creo que la impecabilidad no solo en lo que decimos, sino en los procesos, ¿no? Es algo que también hace un tiempo lo venimos trabajando mucho en Bimedia, que tiene que ver con esto, porque quizás nosotros estamos haciendo una campaña de diversidad y perspectiva de género, pero en el proceso de esa campaña no terminó siendo con esos valores, ¿no? Entonces es la coherencia entre el adentro y hacia el afuera, la impecabilidad en los procesos, la impecabilidad en el trato con esas personas, cómo van a ser, más allá de lo que se vaya a ver o mostrar, bueno, cómo se gestó, cómo fue todo ese camino para que ese mensaje termine siendo impecable. Algo que me parece también importante como conectar con lo que decía Bruno y, bueno, también todo el panel, ¿no? Pero hacer el bien por encima de nosotros, como poder estar creando en función a sacarnos de esta visión más individualista que hoy nos llevó a esto, ¿no? A crisis climática, al odio o hasta incluso muchas situaciones de violencia en la sociedad. Qué importante es si ponemos el bien por encima de lo que hacemos, la comunicación, repetimos, crea esta realidad. Entonces, en las marcas trabajan personas y es importante también encontrar esas personas que pueden ser aliadas para hacer este camino en conjunto. Y como decía Hassan, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas oportunidades de mejora hacia adentro de tu marca, hacia adentro de tu empresa u organización, para que transitemos este camino en conjunto? Porque no es todo perfecto y nadie nace siendo, quizás, o quizás ahora sí, ¿no? Pero hace 10 años no nacían las marcas y las organizaciones desde el triple impacto, sino que se fueron transformando, y creo que tenemos la oportunidad de seguir acompañando esa transformación con todas las oportunidades que nos brinda, ¿no? la industria hoy. Sí, a mí me gustaría añadir, perdón, Hassan. No, dale, dale, de hecho iba a ir contigo y digo, además de lo que vayas a añadir, a mí me gustaría saber, cuando estás buscando, ¿cómo detectas esas historias que contar y cómo contarlas? ¿Y cómo los demás, los que están afuera, los emprendedores, los que están haciendo cosas buenas, cómo pueden detectar qué contar, ¿no? Pero adelante, adelante. Ya, solo para terminar la idea anterior, que me parece que también a la impecabilidad de las palabras que mencionan hay que sumar, es muy sano sumar la transparencia, porque estamos en una crisis de confianza. En Chile la estamos viviendo con mucho drama, la crisis de confianza, y dentro de eso también creo que si uno busca, no culpables, pero responsabilidades en el proceso, durante mucho tiempo el marketing nos acostumbró a recibir mensajes que no tenían nada que ver con la realidad. Y eso fue generando confianza cuando nos dimos cuenta de que esos mensajes eran irreales. Un poco lo mencionaba Jan al principio también. Y a mí me parece que una comunicación que se basa en un mensaje transparente y en una actitud transparente que, por ejemplo, como decía Bruno, a veces reconoce los errores, pero también la voluntad de enmendarlos, y por lo tanto se empieza a generar confianza hacia quien emite ese mensaje, y nosotros como transmisores trabajamos también con eso, puede ser muy saludable para todos como sociedad. Entonces, esa transparencia que hoy nos obliga a la sociedad a ejercer, me parece que es un elemento muy importante también en la comunicación. Y al buscar historias, bueno, buscamos historias que sean coherentes, que pasen la prueba de la transparencia, la prueba de la blancura. Con eso tenemos mucho cuidado de tratar de encontrar personajes que sean honestos. En ese sentido tenemos
temor de que en algún minuto una persona diga algo y haga otra cosa. Entonces hacemos un chequeo, nosotros como periodistas, bastante profesional y profundo con respecto a eso, de modo que aquella historia que contemos, el público, la audiencia la pueda recibir con la credibilidad que amerita y que garantiza también. Pero también buscamos historias que sean inspiradoras, personajes o iniciativas que, como decía al principio, inspiren al cambio, que estimulen a otras personas que tienen una idea y que la vean como referente. Entonces, si ellos pudieron, yo también puedo, o esto es parecido a lo que yo estoy viviendo, podemos generar iniciativas parecidas en nuestro entorno. Y ahí, bueno, ahí por suerte en Chile la comunidad de empresas ve una comunidad muy vívida, muy entretenida, interesante, llena de personajes también atractivos, así que la verdad es que a nosotros no nos cuesta encontrar por suerte esas historias en Chile. Buenísimo. Sí, al final creo que todos estamos súper alineados, ¿no? Que hay que voltear hacia adentro, hay que encontrarte, hay que inspirarte, ¿no? Y si haces las cosas bien y si estás orgulloso de cómo estás llevando las cosas, las historias y la comunicación solita va a salir, ¿no? Ya se nos está acercando, desafortunadamente, el tiempo se nos está acabando, pero no me gustaría irnos sin que cada uno de ustedes les pudiera dar algunos consejos a todas esas empresas de triple impacto, a todas las empresas grandes, o a lo mejor que no nacen como empresas sociales, que no nacen como empresas de triple impacto, pero que sí están comprometidas, ¿no? Y transitando a entender, ¿no? O ya sea por un lado, y siendo muy honestos, internamente que quieran cambiar las cosas, o otro que el mercado te lo está exigiendo, ¿no? Y eso es una realidad absoluta y muchísimas de las empresas grandes están volteando, y eso, bueno, qué bueno, pero al final están volteando y responde a una necesidad absoluta del mercado y de exigencias, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencias le podrían dar a los equipos de comunicación, ¿no? De todas estas empresas que están transitando o están haciendo las cosas bien, para realmente capitalizar todo esto hacia su reputación, hacia su empresa, hacia sus ventas. Y me encantaría empezar por ti, Alfonso. ¿Quién mejor? Gracias, gracias. Creo que, bueno, como consejos, lo que podría decir es que me gustaría como que resaltar mucho lo que han dicho ahora, que es básicamente generar esa transparencia y confianza. O sea, creo que si las empresas más grandes, una vez que ellos han identificado su propósito, buscan darle esa confianza al consumidor mediante la transparencia, van a poder ganar esa confianza, ganar esa credibilidad y de cierta manera lograr esa interacción que se está buscando con el consumidor que hoy por hoy está buscando eso. Creo que no solo debería quedarse como que en un storytelling, o sea, finalmente la empresa grande que quiere hacer un impacto, pues sí que quiere lograr este triple impacto, no solo como que debería quedarse en eso, sino debería pasar al story doing. Realmente las cosas que ellos están buscando contar o hacer, hacerlas, y eso transparentarlo, ¿no? Entonces, creo que de esa manera es que finalmente ellos van a terminar viviendo como que el nuevo propósito que se deben haber planteado. El consumidor va a terminar entendiéndolo y realmente haciendo que tenga confianza en esa marca, no en la empresa. Eso sería. Del storytelling al story doing, genial, ¿eh? Esa se queda. Jan, ¿tú qué sugerencias les darías a los equipos de comunicación? Bueno, como hablaba de los mantras anteriormente, tenemos ciertas estructuras a la hora de ponernos a trabajar con diferentes industrias y diferentes marcas, ¿no? A ver, creo que podemos ponerlos en dos grandes grupos. Una puede ser esas marcas, organizaciones que ya están generando impacto positivo, que ya vienen a través de un camino de transformación, que están apostando al triple impacto, y otras que quieren empezar a decirlo, pero todavía no tienen nada hecho.
Entonces, en el primer grupo, que nos pasa muchas veces que hasta no ser impecables, no quieren salir a contarlo, ¿no? Entonces, y acá retomo lo que dice Bruno, es darles la posibilidad de decir, bueno, lo estás haciendo. Entonces, quizás la forma de comunicar es acompañar a esa marca diciéndole que lo estás haciendo y que ese relato sea transparente. Es, yo lo estoy haciendo y yo estoy transitando este camino de la transformación. En el otro grupo, que seguramente son quizás las marcas más ansiosas o las que quizás tienen ya como una estructura más grande y tienen la posibilidad de generar la transformación de una manera más rápida, les decimos, momento, ¿no? ¿Cuál es ese sustento que va a ser impecable a lo que vos salís a decir? Entonces, me parece importante que los equipos de comunicación tengan que estar capacitados, que tengan que tener la empatía y tengan que tener como hasta incluso el sentido común para ver cuál es esa estrategia para acompañar a cada una de las marcas en qué estadio. Es decir, si realmente están generando impacto y no quieren todavía salir a contarlos porque quieren ser impecables, bueno, armar un relato en función a ese camino y en caso de que las marcas realmente quieran salir a contar más de lo que hacen, bueno, la responsabilidad del equipo de comunicación, ¿no? La responsabilidad es de la agencia, es decir, no podemos salir a comunicar lo que quizás todavía no está realmente hecho, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también me parece importante entender que en los procesos de comunicación existe esto lo que yo decía antes, ¿no? Las personas aliadas. Empezar a reivindicar el éxito del negocio. Eso no significa que porque las empresas o marcas o agencias que se dediquen al triple impacto terminen siendo ONGs. Más bien todo lo contrario, ¿no? Lo dice la demanda. Hoy la demanda y muchas marcas que empiezan a tener en agenda sustentabilidad, diversidad, perspectiva de género. Y a veces, a quienes estamos transitando esto hace ya tiempo, nos fastidiamos porque creemos que está tan solo en agenda. Bueno, eso es una oportunidad, ¿no? Eso es una oportunidad. Si hay un interés tan simple como de ponerlo en la agenda, busquemos esas personas aliadas para armar un plan y una estrategia en profundidad que sea sostenible. También en comunicación pasa que hay campañas one shot y nosotros ya desde Bimedia decimos, no nos interesa trabajar en campañas one shot, porque eso también habla de la sostenibilidad de la comunicación. Buenísimo, buenísimo, John. Nos quedan 2 minutitos. Me gustaría pasar a ti, Carola, 1 minutito rápido y cerrar con Bruno. Algo inspirador, Bruno. Estás en mute, Carola. Sí, perdón, 50 segundos. Lo que dijo Jan es súper interesante y ella como agencia creo que sabe mucho. Nosotros hacemos más bien contenidos periodísticos, por lo tanto, más que recomendar, lo que hacemos es publicar las historias de esos impactos. Y solo una cosa que me parece que podría marcar una diferencia, que es que ganas de empezar a medir impactos cualitativos también de la emisión de estos mensajes, no solo cuantitativo, no solo cuánta gente los ve, no solo cuántos productos venden después de una campaña, sino cualitativamente cómo se van vinculando y relacionando con sus públicos, audiencias, clientes, entornos, de una manera diferente en la medida en que se dan a conocer las iniciativas positivas en las que están involucrados. Buenísimo, de acuerdísimo. Bruno. Ah, impresionante. Story doing es tremendo, lo vamos a escribir acá en la pared. Nada, lo único que para decir me parece que está bueno las marcas empezar a trabajar en, y las empresas, ¿no? No solo en como con la cabeza de, bueno, aporto esto a la comunidad o aporto esto al planeta, como con eso de padre o madre, sino que algo que está buenísimo, y también está bueno para ser como padre o madre, que es empoderar a la audiencia, empoderar a la comunidad, o sea, aportarle poder al otro, ¿no? Que empoderarse, para mí, por lo menos, no es otra cosa que conocerme más a mí mismo para saber en el momento preciso, en el momento dado, en el presente, qué es lo que quiero, cómo me siento con lo que quiero, y también conocer la diversidad del entorno, la diversidad de opciones, y cómo yo, conociéndome a mí, conociendo al entorno, puedo elegir mejor. Entonces, empoderar a la audiencia, me parece, y a las comunidades, está buenísimo y es clave y lo necesitamos. Y lo otro, empoderarse, pasar a conocer. Y algo muy bueno para pasar a conocer, pero sin involucrarte demasiado en algo que tengas que volverte especialista, es trabajar en esto que decía Ian, me parece, de aliados.
con aliados que te pasen a informar, que te pasar a conocer de inclusión, de diversidad, de ecosistemas. Ah, capaz que no tenés que ser profesional en eso, pero pasar a conocer con aliados genera mucha más fuerza y un impacto en la comunidad que vos ponerte a hacer cada cosa, especializarte en cada cosa, es mucho más lento y más reducido el impacto que puedes tener. Buenísimo. Pues creo que se nos ha acabado el tiempo. Estoy encantado. Creo que se generaron mensajes súper potentes aquí. Yo me quedo con la transparencia, ¿no? Me quedo con la congruencia, con el conocernos a nosotros mismos y a nosotros como empresa, y sobre todo con el story doing, ¿no? Para poder comunicar, inspirar a los demás y conectar con las audiencias. Muchísimas gracias, fue un placer, Sasso, estar con ustedes.